Encima. El juicio debía empezar este lunes, cosa que no ocurrió. Toda la suspicacia hacía pensar que iba a haber un anuncio de acuerdo que aparentemente no llega, o que se ha demorado, o que se ha pospuesto. Quizás porque la Corte no lo aceptó, o quizás porque las partes todavía siguen ultimando detalles de una negociación en la cual intervino el Departamento de Estado de los Estados Unidos por pedido del propio Massa, según cuentan los que conocen de cerca, finalmente, toda esa trama y todo ese, ese caso. Está claro que además YPF va a buenas, presenta el tercer mejor balance de su historia, en términos de rentabilidad, 2.200 millones de dólares. Piensen que IPF ha tenido una rentabilidad de casi 850 millones de pesos por día. O sea, cada día que pasa, IPF gana 850 millones de pesos, que son los 290 mil millones de pesos que comunicó y notificó en el día de ayer cuando hizo la presentación del balance. ¿Y qué va a hacer Pablo González en su discurso? Va a plantear el escenario de los próximos 25 años. O sea, ¿qué imagina? En los próximos mm. 25 años. Y supongo que ahí habrá mucho de litio, habrá mucho de gas no convencional, sí. habrá mucho de exportaciones para abastecer al mundo en medio de la escasez energética, a propósito de la culminación del gasoducto que le va a permitir exportar a la Argentina desde vaca muerta. Pero más allá de eso, también en la perspectiva de, digamos, buscar también inversores que apuesten por una empresa que además podría tener operatorias en distintos lugares. Del planeta podría tener joint ventura es decir, asociaciones estratégicas con otras compañías de otro, este, de otro, de, de otro lugar del, del planeta, naturalmente, no argentinas o extranjeras o, o norteamericanas. Hablábamos recién de la enorme preocupación que hay en el gobierno por la caída de reservas, algo que venimos contando uh -huh. nosotros aquí día a día. Apenas tenemos el dato del Banco Central. Escribió una gran columna hoy nuestra compañera y colega Florencia Donovan. Sin más conejos en la galera, Massa busca un gesto del FMI para evitar el abismo de esto vamos a hablar con ella Flor cómo estás buenas tardes hola Elio buenas tardes hola Paulino cómo les va gracias por llamarme placer muy bien Flor bueno a ver este, eh, es enorme la preocupación que hay internamente en el gobierno por eh, la caída de reservas en este momento y el poco horizonte que tienen de aquí en adelante no exactamente nosotros estamos viendo que el banco central está sufriendo un drenaje diario de reservas de 60, 70, 80 millones de dólares diarios en el peor de los días. Y en contrapartida, no está sucediendo algo que sí esperaban en el gobierno que podía suceder a partir de ahora, y era que empezaran a entrar los dólares del campo. ¿Qué se imaginó el gobierno hace un mes? Hacemos un dólar soja más en marzo y con eso zafamos un poco para ir paliando. No, la, la escasez de divisas o la falta de reservas. viste Era como un puchito de un lado, bueno, pero no se claro. entra un puchito del otro. ¿Qué pasó? Cuando quisieron hacer el dólar soja, este tercera versión, se encontraron con que la gente del campo le dijo, no, no, es que no entendés. Toda claro. la soja que teníamos ya la vendimos. Claro. Queda muy poco por vender. Y al precio que vos nos querés dar, no la vamos a vender. De hecho, es el sojero duro. A mí un productor siempre me lo describe como el die hard, del duro de domar. Es un cegero duro que no necesita la plata, no la va a vender. Y la mayoría ya, sea te, ya se te adelantó en septiembre y en diciembre con el dólar soja 1 y 2. Y además, no solo eso, no tenemos cosecha. O sea, los dólares que vos pensabas que iban a ingresar este año no van a estar. Entonces, empiezan a hacer los números, el gobierno dicen entre 18 mil millones y 20 mil millones de dólares menos de cosecha, mm. por el lado de la demanda y no afloja. Ya pisamos importaciones, eh, empezamos a ver que supongamos que tengamos el gasoducto terminado que se cree que sí va a estar terminado para junio. Sí. Que haya un poco de menos demanda de energía, igual va a haber demanda de dólares para energía, probablemente, y entonces nos cierran los números. Cuando vos no te cierran los números, ¿qué puedes hacer? O devaluás, pero eso tiene un impacto enorme en la inflación y en los sí. precios, o pisás todo, toda importación que también tiene un impacto enorme en los precios. ¿Y en la producción? Porque si vos no entran productos, tenés menos oferta. ¿Y qué hace el, el supermercado o el comercio que no tiene producto? Le pone el precio que quiere porque no hay reemplazo. Entonces, cualquier escenario en los próximos meses luce durísimo, en est, en est, al menos con lo que es esta dinámica. ¿no? Sí, ahora, Flor, vos estás marcando algo... Y diciendo, bueno, sin conejos en la galera requiere de un guiño del fondo. El acuerdo por la revisión de metas del fondo se supone que se va a conocer la semana próxima. Uh -huh. Va a haber una validación a lo hecho por la Argentina hasta el último trimestre del año, del año pasado y va a haber un, desembol un desembolso de poco más de cinco mil millones de dólares, de los cuales buena parte sí. hay que pagárselo al fondo. Este es un año en donde además todo lo que el fondo nos dé no va a alcanzar para repagárselo, por lo tanto va a haber que poner dólares adicionales a diferencia del año pasado. Pero hasta claro. acá lo que sabíamos que iba a haber un relajamiento de las metas de acumulación de reservas que son de imposible cumplimiento tal cual fueron sí. firmadas para el primer trimestre de este año porque el marzo que estamos transitando es malo, muy malo, no es lo generoso que debió ser. Pregunta del millón: eso que se espera es solo eso o algo más que solo eso? Mira, le está costando mucho más cerrar solo eso con lo hábil que es en sus relaciones internacionales, porque hay que decirlo más, realmente en todo lo que es el vínculo con Estados Unidos ha sido extremadamente hábil. Le está costando muchísimo cerrarlo. Nosotros esperábamos este anuncio del fondo hace una semana. Exacto. Estaba cerrado, cerrado y no terminan de anunciarlo. El, so, el fondo está poniendo condiciones a eso. Está diciendo, yo no te voy a soltar la mano, pero hace determinados deberes, ¿no? Y por más que el fondo relaje la meta de reservas con el fondo hay otras metas que también tenemos que cumplir. Ayer me decía alguien dentro del equipo de negociador de masa solo va a cambiar la meta de reserva. Y digo, bueno, entonces ¿qué va a pasar con la meta de gasto, de déficit? De déficit claro. Porque no la cumplen ni cerca también. Entonces me decía y bueno, esto otro que no, yo al principio decía, bueno, están muy preocupados con los dólares, no entran los dólares y la ecuación es complicada porque cualquier cosa que hagas también termina redundando en una mayor inflación o en una devaluación con una, o una mayor aceleración de la inflación, año electoral, recordemos, y si no además decís, bueno, por otro lado la fiscal, vos no cumplís las metas, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo el gobierno? Pisa pagos. Preguntemos en el área de obras públicas qué es lo que está pasando. Preguntemos en el área de desarrollo social qué está pasando. Están pisando todos los pagos. Me dijeron a mí, todo lo que no sea de gasto automático, gasto automático es planes sociales, jubilaciones y salarios, se frena. Ahora, ¿qué también eso tiene un impacto en la economía? Sí, porque ralentiza la cadena de pago. Ralentiza la cadena la de economía? pago, la pospone, eso tiene correlato sí. y tiene secuelas, y a alguien siempre le pega y es una caja que el supuesto perjudicado o el perjudicado en sí no está pudiendo usar. Ahora, cuando claro. vos decís. En cualquier escenario. Sí, sí perdón, Leo. No, 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 te completa, Flor. Yo digo que en cualquier escenario sí. llega el gobierno cada vez más complicado a la elección desde el punto de vista económico, una elección que eh, a, amenaza con en cualquier momento poner todavía el pie en el acelerador todavía más, apretarlo más a fondo en términos de, de inflación, de precios, y al mismo tiempo que le pone el freno de mano con toda la actividad económica, con lo que significa, eso se traduce en menos empleo. Eh, un parate, por, por lo pronto todos los que ya vienen muy mal, que es el asalariado, no el asalariado, el, el que está en la informalidad, claro. digamos, el, el que tiene un salario no registrado. Ese va a sufrir y muchísimo. Bueno, a eso Temos quería ir, Flor. A, a eso quería ir, ¿no? Porque más allá de la elección, que sabemos que es la, una de las grandes uh -huh. metas y que tiene tanto Masa como el resto del gobierno, en términos económicos, cuando cuando hablamos de, eh, del abismo, ¿de qué estamos hablando para la gente de a pie que está viéndonos y que dice, bueno, ¿qué me va a pasar a mí con la inflación? ¿Qué me va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Bueno, mira, empiezo por los precios. Las perspectivas de todos los economistas son que va a haber una aceleración de la inflación. Sobre todo, va a haber una aceleración de la inflación de cara al segundo semestre. Entonces, es evidente que el 6% de inflación que tenemos ahora mensual probablemente sea un piso si siguen las cosas así. Porque si vos tenés que frenar las importaciones, eso significa. Que va a haber gente remarcando precios porque no tiene producto. Te va a vender el champú que no se consigue y vos vas a estar después. Va a haber siempre gente dispuesta a pagarlo más plata. Entonces, eso va a tener un impacto en la inflación. Si no hay dólares y hay que darle un empujón al tipo de cambio para usar un eufemismo, también vamos a ver una mayor inflación. De lo más probable es que veamos una desaceleración todavía más del mercado laboral una, un, y un empobrecimiento del mercado laboral. Porque la empresa que esté, la pyme que esté muy justa, va a empezar a decir: bueno, ¿sabes qué? Si sí, la paritaria está en tanto, pero yo hasta callego, eh, o el que tengan muchos empleados informales, no les va a aumentar el sueldo, y precios subiendo, ¿no? Eh, con perspectiva, hay que ver qué es lo que hace el gobierno, porque no deja de ser un año electoral. Creo que la gran incógnita también y la gran duda de todos es. Nunca antes un peronismo se ha enfrentado a una elección con una situación económica tan mala, sin sí. poder hacer populismo, sin poder hacer plan platita, sin poder realmente inyectar algo de buena onda para decirlo de una manera en la calle, ¿no? Sí, es muy cierto lo que plantea Flor. Ahora, ayer en el mercado hubo mucho ruido porque Massa logra 64% de adhesión a la canje de la deuda en pesos. Eh, estamos hablando de una cifra importante, 4,3 billones de pesos, no menor, despejando el escenario de corto plazo, los vencimientos de marzo, abril, mayo, junio, pero pateándolos hasta el 2025, sí. pero todavía quedándole una bola de poco más de 3 billones, de todas maneras para reestructurar. Más de la mitad de los tenedores eligieron quedarse inclusive con bonos atados a la inflación, más que a eh, la devaluación futura, sí. al tipo de cambio. Pero para eso el Banco Central, a pedido de los bancos, que son los que gran, eh, en gran medida son los que incentivaron, entraron, hasta la provincia de Córdoba canjeó 8 mil millones de pesos, lo que le pidieron y más se concedió es que les autoricen a tener esos bonos SER o los duales, como fueron estos, en los encajes y que se los permitan contar como parte de los encajes. Sí. Es decir, alguien va, un ahorrista, ayúdame Flor y ayudanos, deja 100 pesos, los bancos tienen la obligación de una parte de eso retenerlo, porque si vienen varios a buscar que tenga que para Que tenga ofertar. respaldo, sí. Pero si vos empezás a poner que en los encajes, lo que hay son bonos, son bonos, son ¿Qué papeles. pasa con el respaldo preguntas? Claro. El respaldo empieza a ser menor y hoy de hecho Standard Poor's le bajó la calificación a la deuda en pesos argentinos, lo puso en default selectivo, mm. porque en definitiva lo que hizo Massa fue decir, "Miren, pagar claro. todo no puedo pagar." Claro. Cangelme una parte porque de lo contrario no voy a poder cumplir. ¿Me traducís todo esto, eh, Flor? Perdón por lo, por lo técnico, sí, pero no es menor. No, está, está muy bien. Te digo que lo explicaste muy bien. Primero, ¿por qué importa esto del encaje, los bonos? El encaje básicamente es el puchito que tienen los bancos en caso de que venga la gente a retirar su plata, porque el resto de la plata el banco la presta. O sea, no es que cuando vos pones un depósito en un banco, el banco se queda con toda esa plata inmovilizada en un tesoro, sino que dice... Inmovilizo una parte y el resto la presto, la hago a trabajar, la hago a laburar. Ese, ese poco que se inmoviliza, que tiene un límite legal, se llama encaje. Dejan estacionada plata para hacer, eh, hacer, de responder entre, eh, ante eventuales retiros. Ahora, ¿qué les dijo el, el Banco Central ayer a los bancos? Pueden usar bonos en, a cuenta de efectivo para esos encajes. El problema es que esos bonos tienen una vida de... 300 días... Un año... Y vos se supone que... Ese plata de resguardo que tenés... Esos encajes... Te, tendrían que ser líquidos... Claro. Porque si va gente al banco... Tiene que buscar la plata... Dicho esto... ¿Qué es lo que pasa hoy? Digo también para calmar un poco a la gente... Uh -huh. Sería un riesgo... En un entorno de una corrida... Que va todo el mundo a banco... A, a blanco a sacar la plata... Hoy los bancos... No están dando crédito... Porque la gente no toma crédito... Quiero saber quién hoy tiene la billetera... Para poder sacar un crédito personal con tasas que superan el 140% anual. Entonces, ¿qué pasa hoy? Los bancos les sobra el efectivo. Esa es una realidad también. Está ahora, no vez se puede entonces, dormir perdón, Flor, digo, para, para No que, está para, bien lo que hizo el Banco Central tampoco, ¿no? Para llevar tranquilidad, entonces, porque lo explicaste muy bien, digo, ese puchito que quedó estacionado, ahora no es solamente el puchito que quedó estacionado, sino también todo el, la gran mayoría del resto que no se está prestando. Entonces, también están líquidos claro. en ese sentido le sobra el dinero, el efectivo en los bancos, claro. sobra tanto el efectivo, de hecho si uno mira los depósitos al sector privado, o sea la plata de la gente en los bancos crece una tasa de más del 90% anual, en línea con la inflación, esto es últimos datos del Banco Central, mientras que el crédito crece a una tasa del 70% anual, lo que te muestra es que hay plata que no se está pudiendo prestar, y, que los, y entonces esa es la plata que chupa en bonos el Tesoro Nacional, claro, ¿no? De hecho, claro, hecho mirábamos una imagen, Flora, la semana pasada, donde de 100 pesos que presta el sistema, sí. más de 50 lo tiene el Estado y menos de 30 lo tiene el sector privado. Es una ecuación exactamente inversa a la de hace 10 años, porque además los bancos mm. están para apuntalar la economía y el sector privado, darle dinamismo, ponerle el crédito al servicio de la producción, siempre se dice desde la política. Eso es prestarle al privado. Hoy el privado no está demandando ese crédito por las tasas muy altas y porque además tampoco tiene reglas de juego para hacer una inversión a 5 o 10 años cuando vos montás una planta, tomás la decisión claro. de hacer una fábrica y para eso pedís el crédito. Un poco de esto hay, ¿verdad? Exactamente, además porque no te da el retorno de la inversión para poder pagar el costo del crédito, ¿no? Generalmente. Y la incertidumbre de una Argentina, que vos no bueno, o sabes como decíamos al principio, si se va a devaluar, si se va a acelerar la inflación, hasta dónde, qué va a hacer el gobierno que venga. Entonces, eso también está sucediendo. Ahora, dicho esto, es cierto que no es normal que el Estado se lleve el 50% de la liquidez de los bancos. Y además, también es cierto es que la Argentina ha tenido o tiene un historial muy negativo. Del Estado chupándose la plata de los bancos. O sea, eso ha sido el 2001 también. ¿no? Claro. Eso ha sido lo que fue la última etapa de la convertibilidad. Y en el pasado también ha sucedido. O sea, mm. el Estado debiera dejar de, de gastar y no financiarse con los bancos, mm. que es en definitiva la plata de la gente. Mm. El banquero no es más que un intermediario. Quien hoy está financiando, financiando al Estado es la gente. ¿no? Ahora, eh, un, un tema, volviendo a, a la desesperación que, que tiene hoy el gobierno por los dólares, y sobre todo los dólares del campo, es este, una, eh, una norma que prorrogó el Banco Central que tiene que ver con encarecer el crédito a aquellos que tengan más del 5% de la soja en acopio, no que son estos que vos mencionabas hace un rato, este, Flor. Es algo que. Es que... duro de domar. Exacto, los duros de Omar. Pero, a ver, esta norma la puso el Banco Central en septiembre del año pasado, y se supone, y prometió Sergio Massa en la última reunión que tuvo con la mesa de enlace que esto se iba a derogar. Y sin embargo lo acaba de prorrogar hasta septiembre de este año. O sea, esto, esto te demuestra que necesita, imperiosa y, pero imperiosamente de esos dólares, ¿no? Necesita dos cosas, curiosamente, Elio. Los dólares y los pesos. Porque, ¿qué es lo que.? La verdad es que a Massa no le cierra ninguna cuenta, ni la de dólares, ni la de pesos, ni la fiscal, ninguna. Los dólares, obviamente, Massa con esa medida que, que hace, lo único que hace es encarecerle el crédito, el financiamiento a los productores de soja, para que, en lugar de salir a financiarse en un banco, vayan, busquen el poroto que tienen en silo bolsa y lo vendan. Va a decirlo de una manera así, sí, 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 bien sí. gráfica. Ahora, necesita de los dólares esos. Y además necesita de la recaudación en pesos por las retenciones de la exportación de esos porotos. Claro. ¿Por qué? Me decían, primero por esto que decíamos que además de la meta de reservas no va a cumplir con la meta fiscal del fondo. Vamos a conocer en dos semanas los números de febrero de déficit de fiscal. Y ya alguien me dijo, olvídate, vienen pésimo, 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 pésimo. Va a ser un cimbronazo. Bueno, es... O sea, entonces, necesita. Y no tenés, al mismo tiempo me decían. No hay financi ese déficit tenés que financiarlo. Vos hoy hiciste un canje de deuda para, para patear los vencimientos de lo que ya estaba emitido, pero además tenés que seguir financiando el déficit que seguís generando. Claro. Y para eso tampoco hay tanta plata. Porque ahí está de vuelta la alerta hasta cuánto le puedes pedir a los bancos. Y después, además, el fondo está poniendo reparos con respecto a eso. Sí. Así que Massa necesita mejorar la recaudación en pesos de una manera urgente y necesita, además, hacerse de dólares porque de otra manera el Banco Central se está desangrando. Quería decir simplemente que en febrero, mostrábamos esta semana, y sí. te acordarás vos, por primera vez Massa quiebra la tendencia y por primera vez el gasto en términos reales aumenta en febrero 5,4% respecto a febrero del 2022. Con lo cual, el ajuste de reducción de gasto en términos reales que vino haciendo desde septiembre del año pasado, en febrero se corta. Mm. Y está en línea con lo que está marcando Flor, que tiene que ver con el déficit que supuestamente esa expansión del gasto le podría haber propinado a las cuentas públicas y cuánto a la caja le faltó entre lo que recaudó el Estado y lo que gastó antes del pago de intereses. Mm. Que era una ecuación que venía tratando de ser reducida para aspirar pesos y no tener que darle a la maquinita es decir, a la impresión eh, de billetes. Yo creo que ese es un punto no menor, difícil, es técnicamente bastante complejo de explicar, pero que probablemente también tenga correlato con los dólares, porque hoy el dólar más barato, ¿saben cuál es el dólar más barato? El dólar blue, a 3.72, porque todo el resto de los dólares están más caros. El dólar MEP, bueno, claro casi 3.80, sí. el dólar contado con liquidación arriba de 3.90, sí. y el dólar turista ya pasando los 415, que es el dólar... Cuando vos compras más de 300 dólares afuera, cualquier cosa en el exterior. Siempre hablando de los dólares accesibles, no, no el dólar oficial, ¿no? Tal cual por cada supuesto. vez acceden menos. Que nadie claramente. accede, sí, sí. Pero que va devaluando, <laughs> nosotros lo marcamos todos los días, ¿no? Mira, ahora está en 207, 208 en algunos bancos. Y 209. Bueno, en realidad también. hay un compromiso con el fondo de más o menos ir devaluando el oficial en línea con la inflación. De que no has, de que no se haga lo que se hace en toda elección, que es usar el dólar de ancla cambiaria para generar esa sensación de riqueza, que vos cuando saques tu cálculo de gastos digas, ah, pero en dólares no es tanto, ¿no? Eso es lo que se hace siempre en épocas de elección, pero que en principio el compromiso del gobierno con el fondo es no dejar atrasar el tipo de cambio. Mm. Veremos, ¿no? Porque también es cierto que el atraso cambiario en algún punto del ancla cambiaria es lo que contiene en alguna parte también la inflación que está desbocada. Clarísima, Flor, como siempre. Muchas gracias. A Ustedes, un placer. Beso grande, por cierto, como siempre, una genia, Flor. Eh, ¿Sabes cuánto arreglaron los eh, petroleros la paritaria? ¿Cuánto? Hoy se cerró, justo hoy. 99% para concluir el capítulo 2022, con revisión a mitad de año. Bueno. 99%. Pero si es 2022, es justito con la inflación. Exactamente, justito segundo semestre. Claro. Sí, efectivamente. Con lo cual, veremos qué sigue por delante de todas maneras. Sí. Y resta dilucidar qué va a pasar con el precio de la nafta. Porque hay modificaciones de impuestos que hay que hacer.